La montaña es el mul, porque el mul se mueve para donde quiera, en cualquier lugar de la sierra se mueve el mul. Entonces aquí Villana resuelve un ejemplo como en un lugar aquí. Es, ¿y cuál es más seguro? El mul. ¿Y usted cuál prefiere? El mul. ¿Nunca ha montado en Chivillana? No. ¿Y por qué no prueba? Chivichana, lo último en producción, con la marca Chivichana, lo último en producción, si usa algunos recursos, entre ellos salido del monte, si usa algunos recursos, entre ellos salido del monte, tiene que ponerle palos, qué buena carga soporten, tiene que ponerle palos, qué buena carga soporten. ¿Dónde van? Para Santo Domingo. ¿Qué van a hacer ustedes por ahí? Yo voy a buscar leña. Bueno, yo soy cuenta propia. Desde aquí el muchacho, él lleva el pan en la Chivichana hasta allá arriba, hasta Brazón. Yo soy obrero aquí de lo que es mantenimiento vial. Hace como 6 años, 7, yo tuve todo el caso mío de subir al trabajo y bajar todos los días. Compañero, buenas tardes. ¿De dónde usted viene? De Santo Domingo. ¿Qué usted decía por allá? Yo soy el maestro de la jeringa. El proceso tiene múltiples utilidades, porque la Chivichana empieza a expandirse aquí en mayor cantidad, precisamente cuando el periodo especial aprieta, la gente la está utilizando como un medio de vida. Es decir, una posibilidad para ayudar a subsistir a la familia. A través de los juegos de los niños, vino la Chivichana. Es decir, que ellos hacían carretillitas y entonces nos quedamos mirando aquello que se le podía sacar fruto. Y así comenzaron las Chivichanas. Ya todo el mundo se puso con una Chivichana y van a Tamasó. Por ahí ya, como si fuera un transporte. Fina está resuelto el timón, con una subita fina está resuelto el timón, y dos suelas de zapato los frenos de tu camión, y dos suelas de zapato los frenos de tu camión, con un tornillo bien fuerte de la mejor calidad, con un tornillo bien fuerte de la mejor calidad. Que cuando cojas un bache no se te vaya a mirar. Que cuando cojas un bache no se te vaya a mirar. Ya yo que la Chivichana se ha perfeccionado, porque aquí hay Chivichanas que tienen incluso freno adelante y otros que lo utilizan a través de una palanca con un cable que frena atrás, que decir que esa es moderna.
Entonces, caben según la cantidad, el tamaño que tenga la chivichana. Caben 4, 2, 1. Hay uno que lo han hecho de una sola persona, para que pese menos subir, ¿me entiendes? Los dirigentes que van allá a Santo Domingo, entonces hacen una sola para no pesar tanto. Y así totalmente aquí eso es por cantidad. Aquí tenemos los frenos de atrás, que a través de un cable funciona el muelle de atrás. Esto está construido nada más de son piezas que no han sido una pieza que uno la busca, sino cualquier cosita que aguante. No es que se ha buscado una pieza específica. Estas dos piezas, esta y esta, son lo importante de eso. Los dos es esto, que son madera rústica. No es que sea una madera especial, ni mucho menos. En Brazón hay un modelo